Hola hermanos, ¿todo bien? Estoy aquí otra vez con mucha alegría en mi corazón por Dios me conceder otra vez esta oportunidad de compartir la palabra de Él con cada uno, con ustedes. Y yo quiero ser fiel al Señor y hablar lo que Él pone en mi corazón para traer una palabra de bendiciones y de gracia para ustedes, para mis hermanos. Entonces, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por esta semana. Gracias por tus cuidados en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por el sacrificio donde se echó el sangre de Cristo para salvarnos de nuestros pecados y santificarnos, para sermos recibidos como hijos del Señor. Muchas gracias, Señor. Nosotros necesitamos tanto, demasiado, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos de tu amistad, Señor. Necesitamos de tu amor, de tu presencia. Y tú, Señor, eres un gran padre, un gran amigo. Y su presencia nos guardado y ha bendecido. Y necesitamos más y queremos más. Señor, yo te alabo por quién eres, por quién eres, Señor. Porque mismo que el Señor no contesta ninguna oración, y sí, tiene respondido y atendido, pero mismo si el Señor no quería más a respondernos, solo o conceder o cualquier pedido, nosotros sabemos que solo por quien eres, Señor, ya es digno de nuestras alabanzas y de la adoración de tus hijos. Entonces, Señor, yo quiero simplemente alabarte y engrandecerte y adorarte. Y quiero te amar más y más, mucho, mucho más, Señor. Enséñanos a amarte. Enséñanos cómo servirte de manera que alegremos su corazón, Señor. En nombre de Jesús, ayúdame ahora, mientras vengo a compartir para mis hermanos su palabra, que me ayúdame a ser fiel a lo que el Señor quiere compartir con los corazones de mis hermanos. Para que este momento, Señor, no sea un momento de los pensamientos de James, y sí un momento de aprendernos y oírmos los pensamientos y las palabras de Dios. Entonces, venga, Señor, y habla con nosotros ahora, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero empezar hoy hablando sobre una situación propia, algo que me ocurrió esta semana en mi trabajo. Y después yo quiero usar este momento para poder traer un pensamiento, yo creo que una cosa que Dios quiere enseñarnos. Muchos no saben, pero yo manejo. En mi trabajo, yo soy chofer de camiones, trabajo para una compañía y me voy a los puertos a buscar las cajas, estas cajas contenedores de producto para mi compañía y llevo para la yarda y después descargan las cajas y después llevan para los puertos otra vez. Yo llevo la caja, el contenedor vacío para otra vez bajar este contenedor en los puertos y después buscar un otro contenedor lleno
y continúo haciendo esto todos los días. El problema de este trabajo es que todos los días hay algo que atrasa una caja o que impide que hacemos, que hagamos este trabajo de una manera muy tranquila. En teoría, podemos simplemente buscar una caja, ir a al puerto, bajar la caja, buscar una carga llena y llevar para la yarda del trabajo, descargar y así se va tranquilo. Pero hay muchas personas haciendo esto, muchos camiones, muchas cajas, el flujo de productos de los puertos para las compañías hay muchos, entonces siempre existen cosas que se pueden ocurrir. Que se da mal. Los puertos aquí en esta región son muy, muy lentos. Las personas que trabajan allá no hacen prisa, no tienen prisa para poner las cargas y los sistemas están siempre con algún problema. Entonces no conseguimos siempre simplemente llevar una caja, volver con una carga, llevar la caja vacía, volver con la carga como queremos. Otra cosa que tenemos son los camiones, las llantas y los componentes y las herramientas pueden dañarse, o tener algún tipo de problema, tenemos que ir al taller para arreglar un herramienta o el camión. Y así se va, siempre con un problema, resolviendo un problema, después haciendo trabajo y así se va. Cuando hay menos problemas, podemos ganar más y trabajar más y todo se va bien. Pero cuando hay los problemas, faltan dinero, no podemos ganar tanto y a veces nuestros jefes no comprenden por qué las cosas no ocurrieron la manera que ellos esperaban y tenemos que explicar y justificar lo que hacemos para que ellos no piensen que las cosas se atrasaron o están diferentes por nuestra culpa. Para encortar la historia, solo quiero decir que existen muchas cosas que a veces se torna muy estresante. Yo oré mucho para que Dios me dese este trabajo. Estudié por 6 meses para conseguir sacar la licencia para hacer este trabajo. Y también yo fui entrenado por 7 meses después. En esta compañía para hacer este trabajo específico y era un esfuerzo muy grande para llegar al punto de poder hacer el trabajo que yo hago hoy. Entonces yo estoy explicando esto para poder contar lo que me ocurrió esta semana. Un día yo creo que en el principio de la semana yo estaba trabajando y parecía que en este día todo que podría ocurrir de malo le ocurrió. Entonces, primero la nieve, yo tuve que llegar y sacar la nieve a las manos y me quedé 2 horas solo para poder retirar el camión para salir. Después, tuvo problemas con las cajas, mi caja estaba dañada, no aceptaron en un puerto, yo tuve que llevar para otro lugar, que demoró mucho y así se va una cosa después de otra cosa que me ocurrió que mi trabajo no rindió mucho, yo solo conseguí hacer una carga en un día. Y cuando esto nos ocurre los camioneros cuando están hablando uno con el otro,
ellos dicen, ah, este día es malo, ¿no? Día malo. O dicen, en los puertos está malo, hoy el trabajo está malo. Y esto ellos usan siempre esta frase, que algo está malo, y muchas veces día malo, semana mala. Y en el principio, porque estoy aprendiendo español con ellos y ellos me enseñan muchas cosas, yo empecé a usar la misma lenguaje que ellos. No uso palabras malas, pero esta palabra específica, mala, yo empecé a usar. Estaba llegando en mi trabajo cuando el trabajo no me ocurrió como yo quería. Yo decía, oh, qué día malo, qué semana mala, qué producto malo, qué carga mala. Y a los poquitos, el Espíritu Santo empezó a pesar en mi corazón. Y yo sentí que él estaba entristecido con esta palabra. ¿Qué día malo? Y me acordé que está hecho en la Biblia que este es un día que hizo el Señor y debemos alegrarnos y celebrar en él. Y no existen entonces días malos. Si todos los días son días que el Señor hizo, entonces, que el Señor hizo, entonces no existe día malo. Algunas cosas que pueden ocurrir en el día pueden ser malos, pero para nosotros que pertenecemos a Dios, no existe día malo. Entonces, yo pasé un tiempo ahora a corrigiendo mi pensamiento, mi manera de hablar de los días, y empecé a hablar con mis colegas de trabajo, porque yo predico Jesús para todos siempre, hablo de Jesús cuando puedo. Un llega a mí y me dijo, James, qué día malo. Y yo les digo, no, el día no es malo. Este día hizo el Señor, entonces es un día lindo y bueno. A veces unas cosas malas nos ocurren, pero nosotros tenemos un trabajo, nosotros estamos empleados, nosotros podemos continuar a intentar. Si no ocurrió cierto o bueno, si no está bien ahora, intentamos otra vez y arreglamos y continuamos. Y no importa lo que ocurre en un día, el día pertenece al Señor. Las cosas que ocurren, ellos pueden ser cosas de humanos, pero el día pertenece al Señor. Y nosotros debemos siempre regalar o volver el día a las manos de Dios todos los días. Entonces yo sentí que el Espíritu Santo estaba me corrigiendo. Y esta semana yo continué a trabajar esta semana todos los días por la mañana y agradecí a Dios y le dije, Señor, gracias por este día que es bueno, que es tuyo. Va conmigo, va adelante, ayúdame a tener un día tranquilo. Pero si hay problemas, Señor, y si tengo que enfrentar dificultad, entonces esté conmigo para que yo lo enfrento de una manera que alegre tu corazón. No quiero dificultades, yo no quiero problemas, pero si tengo que enfrentar un problema, yo quiero hacerlo de la manera en que Dios se siente honrado, que yo quiero vivir un honor a Dios. Y yo creo que es una lección muy buena que Dios me ha enseñado. Yo quiero leer una cosa aquí en Filipenses 4. Amo este libro, amo este capítulo. Allá en una predicación yo hablé de los versículos que vengan después de la parte que voy a citar en este momento. Antes hablamos de los versículos 8 adelante, pero ahora yo quiero leer Filipenses 4, versículo 4 a 7.
versículos 4 a 7. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7. Vamos a leer y continúo a compartir, ¿ok? Alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos, que vuestra amabilidad sea evidente a todos. Que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada. No os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vosotros. Cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Existe tanto, tanto para pensar y ver en tan poco espacio. En pocas palabras, existen tantas cosas que podemos alimentar nuestros corazones con las palabras de Dios aquí. Primero, alegraos siempre en el Señor. Y era importante, ya hablamos sobre esto en el pasado, que es importante que saber que cuando insiste es porque es importante. Y Pablo, que escribió esta epístola, él dijo dos veces: alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos. Que vuestra amabilidad sea evidente a todos. Acuérdate que yo dije que yo siempre intento predicar la palabra de Dios para mis colegas. No soy una persona que enoja a mis colegas siempre diciendo palabras para traer convicción o condenación para ellos. Pero cuando yo estoy predicando para ellos o trabajando en el día, yo siempre intento tocar en el asunto de mi fe o a presentar mi fe con prácticas, con actitud. Entonces, una manera que podemos predicar es dejar que nuestra amabilidad sea evidente a todos. Una vez, Francisco de Asís, que la iglesia católica llaman de San Francisco. Francisco de Asís dijo: predica siempre el Evangelio y cuando necesario usa palabras. A veces ni siempre es necesario usar palabras. A veces la mejor predicación que tenemos es nuestra vida. También ya oí decir que algunas personas nunca van a leer la Biblia. Nosotros, nuestra vida, nuestras actitudes y nuestros hechos pueden ser la única Biblia que ellos van a ver hasta que encuentren Cristo. Entonces, a veces no podemos hablar tanto, pero podemos agir y podemos vivir el Evangelio de una manera que las personas vean, mismo que no pueden leer. ¿Ok? Entonces podemos ver que sea nuestra amabilidad evidente a todos. El Señor está cerca, Dios está siempre cerca de nosotros y podemos siempre llevar nuestros días y nuestras actividades y nuestras actitudes a Él. Así yo empecé a no decir más: Dios, este día es malo. Yo empecé a decir: Dios, este día es tuyo, es tuyo. El Señor está cerca. Entonces, Señor, yo quiero pedir que ayúdame en mi trabajo, me ayuda a manejar con seguridad, me ayuda a trabajar bien, me ayuda a tener el favor de los operadores de los puertos y ayúdame a tener el favor de mis jefes y de mis colegas de trabajo. Y guárdame de todo mal, guárdame de accidentes y del peligro. Entonces todos los días estoy empezando a tener más
conciencia de mi actitud, de la manera en que yo veo, miro el día, para saber que este día no puede ser malo si Él es del Señor. Entonces voy a llevarlo, entregar al Señor para que el día sea de Él, porque es el día que Él hizo, que Él creó para que yo pueda, para yo alegrarme en Él. No os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Esto es otra cosa que yo empecé a hacer siempre. Yo en vez de decir, ah, qué día difícil en mi trabajo, yo quiero decir a Dios, Dios, gracias por este trabajo, mismo que está difícil, mismo que yo tengo dificultades, yo tengo obstáculos, yo tengo cosas que están me causando trabajo, más trabajo, está difícil. Entonces, pero Dios, gracias porque yo tengo un trabajo, porque muchos ahí por ahí no están trabajando. Y los que están en casa no están trabajando. Gracias, Señor, porque estoy aquí en esta casa. Muchos no tienen casa para ir. Entonces debemos mirar lo que tenemos, a presentar nuestros pedidos al Señor, nuestras peticiones a Dios y darle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amo que la Biblia describe la paz como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué paz es este que sobrepasa todo entendimiento? La razón que llamamos la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es que las personas pueden vernos en las situaciones y estamos en paz. Pero en las mismas situaciones, otros que no tienen la paz de Dios no estarían bien en esta situación. Entonces, a veces las personas nos miran y dicen, ¿cómo puede estar en paz con un día malo como este? ¿Cómo pueden estar en paz con problemas malos, malos como estos? Y podemos estar en paz porque la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. No es para comprender por qué estamos en paz. Es para mirar y saber cómo Dios es bueno y cómo el día que Él hizo es bueno, no es día malo, es día bueno. Las cosas a veces pueden ser malos, pero el día que el Señor hizo es bueno. Y estamos aquí hoy, hechos, creados por Dios y puestos en un día maravilloso, un día perfecto para alabar, un día, cualquier día. Día con problemas o día que suaves, son días perfectos para alabar al Señor, para adorarle, para adorarlo, para levantar nuestras voces, para agradecer a Dios, para darle gracias, para dar gracias al Señor. Por esto siempre cuando empiezo a predicar, siempre, siempre, siempre yo digo, Señor, gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu paz, gracias por tu Espíritu Santo, por el sangre de Cristo, por su amor, por tu alegría. Tenemos que siempre darle gracias porque Él está siempre en obra, siempre trabajando en nuestros corazones y nos ayudando a superar todo lo que existe en nuestra vuelta para ver que el día es de Él, el día es bueno, no existen días malos con un cristiano en la presencia de Dios. Existen cosas malas, sí, existen maldad, existen cosas que los otros hacen, pero no necesitamos dejar que estas cosas y atingen, entran y afectan nuestros corazones.
¿Sabe qué yo debo hacer? Yo debo mirar los problemas y decir, estas cosas no van a entrar. No voy a dejar entrar. El enojo de los otros no voy a dejar entrar. La tristeza, las tinieblas, los pecados, las palabras que ellos usan para explicar un día, yo no voy a dejar entrar en mi vocabulario, no voy a dejar entrar en mi pensamiento, en mi corazón, porque este es un día que hizo el Señor. No quiero me inquietar por nada. Yo quiero en toda ocasión, con oración y ruego, a presentar mis peticiones a Dios y darle gracias. Esta es la palabra que yo quiero compartir con los hermanos hoy. Espero que sea una palabra de coraje, una palabra de fortalecimiento, para que en esta semana, cuando están trabajando, haciendo, o en casa, o con sus hermanos, con sus amigos o colegas, que ustedes, mis amigos, puedan experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esto pueda cuidar tu corazón en nombre de Jesús. ¿Ok, mis amigos? Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos en los días que todo día es creado por ti y que debemos alegrarnos, que debemos siempre alegrarnos en ti, en el día que el Señor ha nos puesto. Gracias, Señor, por enseñarnos por medio de tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, ayuda a cada uno que está en su casa necesitando de fortalecimiento, necesitando de encorajamiento. Señor, fortalece cada uno en nombre de Jesús. Ayúdales en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Que su Espíritu Santo pueda llenar cada casa con tus consolaciones, con tu amor, con tu alegría, en nombre de Jesús. Amén.